building. Time. Yeah. Time. Time. Yeah. You already know the mother business. Fuck Dr. Spock. Yo, you can find me up inside of making the legs go up like Ferrari doors. Gilla House, get chips ahoy. Don't sniff the boy, but I'm naughty like Tommy Boy. Go back like Atari cord, still here. Superman ended up in the wheelchair. Hola, ¿cómo están? Yo soy la Güera Loca y estoy en esta ocasión aquí desde 360 Store, aquí en Bolívar 105, en un evento que hoy es de Body Paint. Ok, pues ya está todo listo, ya tenemos a las chicas listas, entonces vamos a al evento. Body Paint, y por aquí tenemos a el Chicle Bomba. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya trabajando. Ya andamos aquí haciendo los personajes. A ver qué tal. ¿Qué estás haciendo ahorita? Platícanos un poquito. Estamos interviniendo a la chica, estamos jugando, bueno, creo que la parte del bikini, que es con un changuito que sale de esa parte. Vamos a hacer animalitos como que colgados de ella, así como tratando de trepar. No sé cómo hacerlo. Oye, ¿y más o menos qué técnica estás utilizando ahorita? Es puro marker, totalmente, marker de aceite y de agua. Y platícame así un poquito, ¿qué es lo que más a ti te gusta hacer? Aparte de esto, ¿qué es lo que te gusta más pintar? Bueno, muchos personajes, me gusta jugar mucho con atmósferas, un poquito, ¿cómo decirlo? Antiguas, me gusta mucho con las acuarelas y todo esto. Ahorita lo andamos jugando precisamente con eso, con unos personajes un poco coloridos. Últimamente he trabajado más opaco, pero esta vez estamos comprando el material, entonces estamos jugando con colores neones incluso. ¿Más o menos qué tiempo te tardas en elaborar esto? Como una hora aproximadamente, hora y media. Es el tiempo que más o menos tenemos calculado. Ok, pues ya aquí estamos con el Chicle Bomba y vamos a seguir viendo qué sucede. Cooking Soul. Tell her like, look, I'm just a nigga tryna see my cheese with Gucci loafs at the bottom of my PRP. So when I step, the bitches be like, who is he? I be like, nip, hustle, baby, move with me. Now I could show you some things that you don't usually see. We could overlook the city from the sunset suite. Then we could float in the Pacific off the roof, Kiki. Motion sickness from the waves, give a Pepto-B. I-S more, yes, y'all. Nipsey is the best, y'all. Front of the building with a house on my neck, y'all. Yes, y'all. Push block money to the limit. I be in them spots till them cops kicked off the hinges. Get off my biscuits, all about that quick flip. Anything I put in it, I get it back with interest. I take care of my business. Slawson boy, I am this. Young nigga on the road to the riches and I'm high. Vamos a ver, vamos a seguir por aquí y estoy viendo por aquí a Alreda. Vamos a ver. Hola Alreda, ¿cómo estás? Te voy a interrumpir un poquito. Ok, interrúmpame. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás usando qué técnica usas en este momento? La técnica de aerografía. Y vamos a hacer como que un body paint, pero interactuando mucho con el cuerpo de la persona, ¿no? No, sino utilizándola solamente como el medio de, como si fuera una pared o algo así, ¿no? Un,
cuadro, un bastidor, ¿no? Sino que vamos a hacer que las mismas partes del cuerpo interactúen con la pintura, ¿no? O sea, no nosotros interactuar con el cuerpo, sino que el cuerpo interactúe con nosotros, ¿no? Oye, ¿y es más difícil hacerlo en el cuerpo humano o en algún mural? ¿Cuál es la diferencia? Pues todo tiene su grado de dificultad, ¿no? Pero, pues de cierta manera aquí, pues es un poquito más difícil en el aspecto de que no nada más soy yo y la pared es así, sino que también tengo que estar como que para que ella esté cómoda y eso, ¿no? El tiempo, yo puedo aguantar un buen de tiempo pintando, ¿no? Pero también ella tiene que descansar y eso. Sí, claro, tienes como un tiempo límite. ¿Y a ti qué te gusta hacer más en lo personal? De body paints y eso, pues yo creo que de todo, ¿no? Lo que sea pintura, me apasiona, ¿no? Sea dibujo, pintura, cualquier tipo de técnica, pero que sea pintura. Pues ya vamos a ver más adelante cómo quedó el trabajo de Reda y vamos a seguir viendo qué es lo que sucede en esta expo. Unas speakers, vamos a platicar con ellas un poquito. Hola chicas, ¿cuántas son ustedes? ¿Cómo se llaman? Platiquen. Solo somos cuatro, Adela Asdrun. Puras chicas, Kenny, Fer, Asia y Gadget. ¿Cuál es tu fuerte? Pues todo, en realidad no hay fuerte. Creo que las cuatro manejemos todo lo que es top rock, footwork, freeze, somos B-Girls completas. Pues aquí estamos con estas B-Girls, vamos a ver un poquito de lo que hacen. Get me low. Anytime I seek you, let me know. But I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. I got my arms all spread. I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging. If you love yourself, then my suggestion, who know if it's a top shot? Notice when you see me and the crew out with some massive and full up a ghetto youth and every man a fee and make cash. Hold it steadfast, give it your best shot. Jungle set up shot, Maxfield set up shot, Marlon set up shot, Matches Lane set up, Steve U set up shot, Southside set up shot, Peary, my man and Garden man them get together and a bill and a set up shot, Tower is set up shot, Tel Aviv set up shot, Cabral set up, Water set up shot, Trenchtown set up shot, me is a river and a study and I get Pues, ¿qué creen, banda? Aquí me encontré al señor Sakushika. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí descansando un ratito. Y bueno, aquí tenemos el estudio de Teocalli para cuando gusten visitarnos. Aquí en la tienda de 10 a 6 de la tarde, lunes a viernes, y previa cita de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los sábados. Pues ahí está, para que quiera animarse aquí y venir con el señor Sakushika. Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, los proyectos, viene lo de Planeta Rock. En mayo, del 7 al 25. Y salimos a tallerear también a Oaxaca a principios. En julio nos vamos a Veracruz y a Morelos a finales de abril. Entonces se está expandiendo el festival cultural para que conozcan más acerca de los nueve elementos y todo lo que conlleva la cultura hip hop. Entonces, recomendable, y cáiganle, carnales, para los que quieran saber más acerca de la onda. Obviamente, patrocinando Backside, Teocalli Records, y pues ahí vamos a estar 360 también. Pues ahí está toda la información para toda la bandita que quiera ir al Planeta Rock. Aquí estamos con el señor Sakushika y continuamos. Yeah.
Flotation device. Baby, this Impala ride nice. She pay me for what I bring to her life. A little excitement, a lot of doobie lightning. Crack the windows, we fuck to the thunder and the lightning. The neighbors hear her screaming, tell the world how much she like it. Oatmeal seats, blueberry piping. Stumbling out the club, way too drunk, I had to let my bitch drive it. I sit with half closed eyelids, still twisting up on my We Never Die shit. The fuck you thought? Bought the best, tell the bar, man. Give you some of what I just bought, nigga. Jets. Young man, tell me, I ain't never had a war, but what you got? Pues estamos aquí con una celebridad de 360 de aquí de la tienda, el mismísimo Bam Bam. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Ya listos para ofrecer aquí en 360? Bueno, pues aquí, como los chavos ya saben, vendemos todo lo que es lata. 360, tenemos todos los colores, tenemos sabotaje, expresarte, monkeys, marcadores, todo lo que necesita un grab para darle, ¿no?, al grab. Pues ya saben, man, aquí todo lo que requieran para darle a graffiti, el Bam Bam lo tiene en 360 Store. Este evento de Body Paint aquí en 360. Ya las chicas ya están listas, vamos a ver un poquito. Talk to me, you look like you don't really give it to a nigga.